Bien, buenos días. Es un día magnífico, ¿verdad?, para estar a finales ya del mes de septiembre, en pleno otoño, aquí, como decimos en la lección, en la península ibérica. Hoy vamos con el tema 5, sobre los reinos cristianos del norte peninsular. Ya vimos en el tema 4, sobre la conquista, los aspectos políticos, militares, de mentalidad, de la reconquista, que no se puede desvincular de la formación de los reinos cristianos del norte, desde Asturias hasta los condados catalanes, ¿no? Ahora, en este tema 5, vamos a ver los aspectos económicos sociales de esta alta edad media que llamamos cristiano occidental durante los siglos 8, 9 y 10, ¿no? Recordando, pues, como vimos ya claramente en el tema anterior sobre la reconquista, que son estos reinos cristianos los que mantienen el lazo que venía ya de la época del Imperio Romano con la Europa occidental, y que rompieron de una manera clara a partir de la invasión islámica con el otro lazo africano oriental, que de todas maneras se mantuvo vivo en la península ibérica, como ya sabemos, en el centro, en el sur y en Levante durante 8 siglos. Bueno, de aquel lugar de la península nos refiramos. Claro, estos reinos cristianos del norte peninsular, pues, supone la continuidad con la Hispania Goda, vamos, eso es lo que reivindica en lo que llamamos la ideología gotocista, pero poco más. O sea, tiene que ver esa continuidad más con la mentalidad de poder, con determinados aspectos fundamentales, importantes, de lo que había sido la alta edad media germánica. Pero claro, hay que ver también la discontinuidad que existe, es decir, la sociedad cristiana occidental y oriental, norteña, etc., es una sociedad en guerra, ¿no?, permanente, a diferencia, por lo tanto, de la España, de la España goda, ¿no? Es una sociedad, en realidad, superviviente de la invasión islámica, porque bien porque las montañas no llegaron a estar realmente bajo control de Al-Ándalus, bien porque se liberan a principios ya del siglo VIII. Por lo tanto, eso, es una sociedad distinta en determinados aspectos que iremos desgranando a lo largo de esta lección de la Hispania Goda, pero claro, tiene unos lazos de continuidad fuerte. Incluso hay aspectos del rey visigodo de Toledo que se reafirma, que se intensifica durante la Alta Edad Media cristiano occidental, sobre todo desde el punto de vista del uso de la violencia y de la militarización de la sociedad. Vimos, por lo tanto, el tema anterior, cómo esta formación de los reinos cristianos del norte peninsular se da paralelamente, en íntima relación, con los avances de la reconquista, ¿no?, que, como sabemos, hasta el siglo XI, pues, son relativos, yo diría, son escasos, son muy prudentes. Más bien, estos reinos del cristiano del norte peninsular se mantienen a la defensiva, tratando de sobrevivir al empuje de Al-Ándalus en la época del Emirato y sobre todo en la época del Califato, es decir, en el siglo X. Claro, como prometimos que vamos a centrarnos más en esta lección en los aspectos económicos y sociales, lo primero a ver son los hombres, ¿no?, y la fuerza productiva fundamental de cualquier modo o forma de producción, ¿no?
Y claro, los hombres juegan un papel muy protagonista en la formación, defensa y relativos avances de los reinos cristianos del norte a través del fenómeno de la repoblación del sur por parte del norte peninsular, ¿no? Que generalmente son espacios vacíos, ¿no? O espacios que ya veremos que fueron abandonados o en fin, que no interesaron al Andalus para mantener allí una presencia importante. De todas maneras, habrá después, pero eso ya no tocaría al ámbito cronológico de esta lección, en fin, algo más que eso, porque los espacios vacíos serán consecuencia de la expulsión de los musulmanes después de la victoria de los reinos cristianos a partir de la toma de Toledo a finales del siglo XI. Pero en fin, para los siglos que nos interesan aquí, del 8 al 10, lo que interesa es la repoblación de espacios vacíos, ¿no?, entre los reinos cristianos y Al-Ándalus. El más notorio es el desierto que Claudio Sánchez Albornoz descubre en el Valle del Duero, ¿no?, que separa y protege a los reinos del norte peninsular de los avances islámicos o de la hostilidad de Al-Ándalus. Me estoy refiriendo a la Galicia del Sur, es decir, sobre todo al norte de Portugal, a León, a Castilla, hablando de la parte occidental, ¿no? Porque esto también afecta a los reinos orientales y se habla de una despoblación en el valle del Ebro, ¿no? En el caso occidental, Sánchez Albornoz dice que esta franja desértica, que es producto de las razias que Alfonso I, en la segunda mitad del siglo VIII, lleva a cabo contra el Islam. Lo que hace es entrar, ocupar, lo hizo con Lugo y con Tui, por ejemplo, y después replegarse, ¿no? Por lo tanto, no se trata de una instalación definitiva, pero genera ese espacio despoblado al sur de los reinos cristianos, tanto occidentales como orientales. Unas llanuras despobladas que eran al mismo tiempo también consecuencia de algo que ya hablamos en el tema anterior, es decir, del relativo interés, o yo diría del desinterés de Al-Ándalus por un control y menos por una colonización del norte peninsular, sobre todo que se incrementa en la segunda mitad del siglo VIII después de la revuelta bereber del año 741, que estos, como ya dijimos, echan a los árabes y ellos mismos abandonan ese espacio libre que quedaba quedará también como consecuencia del abandono de los bereberes entre los reinos cristianos y Al-Ándalus, ¿no? Una especie de frontera muy diferente de la marca hispánica en Oriente, porque era un terreno ocupado y que dependía del reino franco, sino que aquí se trata simplemente de una tierra de nadie. Bueno, se debate si eso responde realmente a una estrategia consciente, voluntaria de Alfonso I o simplemente es una consecuencia de la circunstancia de que los reinos del norte no podían mantener el control de esa zona y los reyes y Al-Ándalus tampoco tenían interés. Por lo tanto, se crea ahí una situación un poco involuntaria, un resultado involuntario, que es esa zona desértica que permite pues una migración continua a partir del siglo VIII, sobre todo en el siglo IX, de población de los reinos cristianos del norte al sur. Un fenómeno lento que además tiene una dimensión de cambio social importante, ¿no? Y que se da paralelamente también a la conquista, pero
medida que consiguen ampliar hacia el sur el territorio de esos reinos, en ese periodo alto medieval, pues claro, lo primero que se plantean es cómo llenarlo de gentes suyas, ¿no? El motivo económico de fondo, el político es evidente, ¿no? El motivo económico de fondo de esa migración hacia el sur, esa repoblación, esa colonización del sur de Galicia, de las tierras de León y Castilla, en el mejor de los casos, colocándonos ya muy avanzado el siglo X, el motivo económico fundamental es el excedente demográfico en las montañas del norte todas, ¿no? desde Galicia hasta los Pirineos. Y que vimos ya en la parte política, es decir, cómo esos reinos pasan de las montañas al llano, en el momento que establecen pues la capital en Porto, en el caso de Galicia, o en Oviedo, en el caso de Asturias, o en Pamplona, en el caso de Navarra, o en Barcelona, en el caso de Cataluña. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, que ese es un fenómeno político, pero al mismo tiempo socioeconómico, la repoblación. No podían, salvo en Pamplona, que ya estaba rodeado de vascones, en otros lugares, no se podía implantar una capital política sin que estuviera rodeada de sus propias gentes, en una zona desértica, ¿no? Por lo tanto, hay una colonización política, pero también hay una colonización de tipo demográfico que aprovecha la buena disposición de los pobladores de las montañas, de las estructuras indígenas allí presentes, de emigrar hacia el sur, ya digo, por el excedente de población que existía allí. Por lo tanto, aunque empieza ya a finales del siglo VIII, en el siglo IX tenemos una repoblación del Valle del Duero más bien espontánea, y en el siglo X tenemos una segunda fase de la colonización del Valle del Duero, que paralelamente sucede algo semejante en los reinos orientales, pues que en este caso ya en el siglo IX es más señorial, eclesiástica y de la propia monarquía. Es decir, hay una participación mayor de los señores, sean laicos, sean eclesiásticos, y del propio rey, que se superpone a esa migración del siglo anterior, más espontánea, más producto, digamos, de los excedentes demográficos que se daban en las montañas de la cornisa cantábrica. Esto se ve claramente a través de la toponimia. Hay lugares de las llanuras llamados gallegos, astures, cántabros, vascones, incluso mozárabes. En el caso de la Galicia del Sur, es decir, de lo que puede ser la parte más cercana al río Miño, y después el espacio entre el río Miño y el río Duero, ¿no? Es decir, la Galicia bracarense y el sur de la Galicia lucense. Pues ahí, en ese caso, la repoblación fue consecuencia del desplazamiento de gallegos del norte, de la Galicia lucense, y de Astures también, que participaron en la repoblación del sur del reino de Galicia, ¿no? En el caso de León, todo el espacio entre Oviedo y León, pues eso está protagonizado también por gallegos del norte, más astures, obviamente, y hay un grupo importante de mozárabes que, como sabéis, tuvieron una presencia muy temprana en el reino de Asturias, ¿no? En el caso de Castilla, lógicamente, la colonización está protagonizada por cántabros y vascones, ¿no? Y los vascones, a su vez, aunque estamos más bien
analizando el caso de los reinos occidentales, y vascones también, claro, naturalmente, la base demográfica fundamental para la expansión relativa al reino de Navarra y después del reino del condado de Aragón y del reino de Aragón. Por lo tanto, igual pasa, decía, en este fenómeno de la repoblación y colonización de espacios que son muy importantes, sobre todo para la idea goticista de reinstaurar el reino de Toledo. Son los campos, ahí están los campos góticos como destino de la repoblación castellana. Y en el caso de Cataluña se da un fenómeno específico. Los hispanis huyeron de la marca hispánica a más allá de los Pirineos, a Septimania y al sur del reino franco, y en el momento que se inicia la repoblación por parte de los montañeses de los condados catalanes, ellos se unen y son un factor muy importante apoyado por Carlomagno, se unen a la colonización de Cataluña Sur e incluso de la marca hispánica, es decir, también participa de la repoblación que parte de la corona del condado de Aragón y del reino de Navarra. Bueno, sobre esto seguimos, ya lo dije, me parece que una lección para Navarra, los trabajos José María Lacarra, y para Cataluña los trabajos de Ramón Abadal, que continuó después con así. Hoy se entiende, la repoblación se entiende no como un fenómeno simple de llegada de inmigrantes a una zona relativamente despoblada, porque eso sí, si no lo dije, lo digo ahora, posteriormente se relativizó el desierto que había descubierto Sánchez Albornoz, porque la toponimia y la arqueología demostró que no había sido tan desierto, sino que había cierta continuidad de la población anterior hispano-goda. Pero bueno, de todas maneras sí que se dio ese desierto, simplemente si no hubiera sido posible que la repoblación y la colonización, naturalmente. Entonces, bueno, Ramón de Abadal y Bonacieux estudiaron ese caso para Cataluña, y hoy en general para todos los reinos cristianos del norte peninsular, decía, no se entiende la repoblación como una simple sustitución de unas personas por otras o una simple llegada de nuevos pobladores desde el norte, sino como un proceso de transformación y reorganización social, en suma como un cambio social, es decir, como un cambio de modo de producción respecto de Al-Ándalus, ¿no? Claro, también de alguna manera hay cambio respecto a lo que había sido en el siglo VII la Hispania Goda, pero el cambio mayor que traen consigo los repobladores, pues es un modo de producción protofeudal que contradice claramente al modo de producción estatalista andalusino. Entonces, este choco de formaciones sociales que está detrás de la Reconquista y de la Guerra Santa, doblemente santa, que duró tantos siglos y en la historia peninsular, lo que hay detrás de esto es primero una transición muy rápida, organizada desde el Estado, del modo de producción, digamos, germánico, romano, del Estado visigodo a la manera que tenían de entender la economía, la sociedad, la cultura y la política los árabes musulmanes, ¿no? Eso va muy rápido. Pero, sin embargo, en la dirección inversa, la transición inversa de ese modo de producción es caracterizado por la intervención del Estado a ese mundo de monarcas, de caballeros y
cruzados y de iglesia, en fin, que sostiene ese proceso de reconquista y todo eso, eso es una transición inversa que está poco o nada estudiada, porque un problema que tenemos con frecuencia en el mundo de los investigadores, en el mundo de la academia, es la superespecialización. Entonces, la mayoría de los historiadores medievalistas que trabajan en ese periodo lo hacen desde el punto de vista de los reinos cristianos, ¿no? Y después, claro, de la España resultante, ¿no? Y también hay en algunas universidades, sobre todo en el sur y en Andalucía, quien se especializa en el estudio de Al-Ándalus, ¿no? Pero claro, el que sabe de una cosa no sabe de la otra, ¿eh? O al menos no se hace el esfuerzo suficiente para una historia mixta donde converjan las dos especialidades y por lo tanto se pueda estudiar la parte económica social que supone la reconquista, es decir, el cambio de modo de producción, como una transición inversa, claro, que se ve más claramente en el centro y en el sur que en el norte, pero en todo caso una transición inversa a un modelo de sociedad dominado por el Estado, con las características que ya explicamos en el tema 3, a un modelo fragmentado y que anticipa, bueno, que va a varios ciclos, lo que va a ser el feudalismo. Entonces, yo echo de menos ahora al repasar la bibliografía para preparar esta lección, que no se haga una historia más global, porque a veces da la impresión que los reinos cristianos simplemente van avanzando, van implantando un nuevo sistema socioeconómico sobre una península vacía, y por eso se criticó también al concepto del desierto del Ebro por parte de Sánchez de Albornoz. Es decir, que en parte corresponde con la realidad, pero en parte también genera esa idea de que escribimos negro sobre blanco, es decir, de que se trata de un espacio vacío donde se vuelve a instalar de alguna manera un sistema económico social pues basado en señoríos, en monarcas, en clérigos y todo eso. Entonces eso yo creo que dificulta un poco comprender el tema de esta lección y otros. Pero sobre todo el tema de esta lección y algunas más que daremos posteriormente sobre la nueva forma de producción cuyas condiciones se aceleran durante estos siglos de la reconquista alto medieval. Por ejemplo, algo que se subestima en los trabajos que yo he estado repasando para preparar esta lección, los trabajos de investigación y algunos manuales, algo que se subestima altamente, se pasa por encima, se estudia como un tema más religioso o político que como un tema socioeconómico, es el grave problema que tienen los reinos hispánicos septentrionales para hacer avanzar su forma de sociedad por culpa de la religión. Es decir, la religión es un factor fundamental que ralentiza la instalación del modo de producción cristiano occidental con una enorme claridad. Porque a diferencia de lo que pasa cuando llega el Islam aquí, que se produce en la península ibérica, se producen masivas conversiones al Islam de manera voluntaria, sin coacción ninguna. Sin embargo, cuando los reinos cristianos recuperan las partes de la península, sobre todo que estuvieron mucho tiempo en manos del Islam, pues se encuentra que casi no hay conversiones al cristianismo. O sea, el recristianizar estos territorios que se les quita al Ándalus es un proceso muy lento, secular, a diferencia de la conquista en el año 711, que dijimos ya que
que se convirtieron masivamente al Islam, los hispanogodos, por un proceso de años, no de décadas, como la reconquista. Y en ese sentido, claro, nos encontramos muchos mudéjares en aquellos territorios recién conquistados al Islam. El mudéjar es el musulmán que vive libremente en los reinos cristianos. Bueno, ya dije que la tolerancia hacia las minorías religiosas en Al-Ándalus son contagiadas a los reinos cristianos occidentales. Y es que además no les quedaba otra, porque simplemente no podían prescindir de esos campesinos, de esos artesanos, que seguían fieles al Islam y que en muchos territorios eran simplemente mayoritarios, como en la corona de Aragón es muy evidente que había muy pocos conversos. Es decir, la mayoría eran musulmanes en las partes que se... El problema incluso surge ya en el propio Toledo y conforme avanza la reconquista todavía más en el sur y en Levante, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos poblaciones muy numerosas de mudéjares en la corona de León, después Castilla, de moros en Aragón, de sarracenos en Valencia, que tenían nombres distintos según los reinos. Y en algunos lugares, pues simplemente que los cristianos viejos eran una minoría dentro de una mayoría musulmana. Los conversos, los moriscos, en ese sentido, es decir, los musulmanes que permanecen en los reinos cristianos convertidos al cristianismo, los moriscos, que eran, digamos, los simétricos en su posición de resultante de una conversión que los mozárabes en Al-Ándalus, ¿no? Pues bien, esos eran una minoría, ¿no? Y en algunos lugares los cristianos viejos pues también, porque eran lugares necesitados de repoblación, empezando ya por el reino de Toledo, donde la mayoría seguían siendo musulmanes, es decir, ya lo dije, mudéjares o moros o sarracenos. Claro, ¿qué pasará con esto? Bueno, pasará que realmente hasta el año 1502, con los reyes católicos, es decir, 10 años después de la expulsión de los judíos, ellos no llegan a expulsar a los moriscos, pero sí que en el año 1502 emiten una orden real, una pragmática, para obligar a los mudéjares a convertirse al cristianismo, con un resultado relativo. Eso, como veis, ya nos sitúa en la edad moderna, ¿no? Y tan relativo porque el problema no se resolvió hasta un siglo después, 1609, en que Felipe III expulsa a los moriscos definitivamente de la península ibérica. Total, que durante toda la Edad Media, incluso la mayor parte del reinado de Isabel y Fernando, pues no hay conversión forzosa, es decir, seguimos teniendo, incluso a finales de la Edad Media, más hacia el centro y hacia el sur que hacia el norte, pues una población mudéjar importante, o sea, fiel a su religión hasta el final de la Edad Media, menos problemática que la minoría judía, ¿no? Desde el punto de vista político, y menos atractiva a la hora de su expulsión por los pingües beneficios que se ofrecía al Estado y otros que se aprovechaban, que son los judíos, ¿no? En este caso, los mudéjares, a lo largo de toda la media peninsular, a partir de que avanzan los reinos cristianos, ellos se quedan en esos reinos con un estatus social, a diferencia de los judíos, más bien bajo, ¿no? Bueno, sobra decir que siguiendo una vieja tradición de rebeldía y de conflictividad por motivación socio-religiosa, tenemos revueltas mudéjares en el siglo XIII importantes en el sur, en Levante, en el año 1264 en Sevilla y en Murcia, que estaban recién conquistadas,
y entre el año 1276 y 1304 en Aragón y Valencia, en este caso una revuelta duradera, porque bueno, casi dura 30 años, ¿no? Todavía hay en 1490, dos años antes de la expulsión de los judíos, una revuelta mudéjar en Almería, es decir, una revuelta de los musulmanes que permanecieron fieles a su religión hasta el final de la Edad Media peninsular. Hubo, por lo tanto, una gran resistencia a la asimilación o a la reasimilación por parte de los reinos cristianos de esa población islámica que generaciones anteriores se había convertido al islamismo. Por lo tanto, insisto, lo que dije antes, es decir, hubo una islamización muy rápida en el siglo VIII y una recristianización extraordinariamente lenta, pues bueno, a partir de la toma de Toledo. Claro, eso afecta más a la plena y a la baja Edad Media, pero quise sacar este tema aquí a colación, aunque estamos hablando de la Alta Edad Media, para que se vea la importancia del factor religioso para esa transición inversa de la forma de sociedad andalusí a la forma de sociedad cristiana occidental. Pues sí, en el siglo XIII, que dijimos, recordáis, que tuvo lugar el mayor avance de la reconquista, ¿no? Pues desde Toledo hasta Sevilla, ¿no? Todo el centro, el sur y Levante, ¿no? Entonces ahí se produce algo que en el norte peninsular no se conocía, que son grandes movimientos de población. Porque claro, los reinos cristianos en el sur de la península tenían dos actitudes simétricas de las que tuvieron en su momento los musulmanes cuando invadieron la península ibérica. Y es que trataban de manera distinta a los musulmanes que se rendían, que capitulaban, que a los musulmanes que resistían. A estos últimos los reprimía y los expulsaba. Para que no constituyera una especie de caballo de Troya en las ciudades y en las zonas recién conquistadas. Y a los que simplemente capitulaban, se quedaban pacíficamente como mudéjares atendiendo pues los campos, los oficios urbanos y toda esa economía próspera aún en la época de los reinos de Taifa, que los reinos cristianos no tenían posibilidad de gestionar, ni gente que trabajara pues en zonas de regadío o en un mundo artesanal, industrial tan desarrollado en las ciudades del centro y del sur. Bueno, se quedaron con ellos, pero no creáis que mucho tiempo. El caso de Toledo es muy significativo, las dificultades que hubo para castellanizar, se dice así normalmente, en realidad es recristianizar lo que fueron los campos góticos, la base del poder de la corona de Castilla, y que el recuperarla y cristianizarla de nuevo será fundamental para la lucha por la hegemonía por parte de Castilla con los restantes reinos hispánicos, ¿no? Por lo tanto, ahí va a ser ya complicado. Y también en el sur de la Corona de Aragón, donde dice había muy poca población cristiana, la mayoría mozárabes, etcétera, y poco más, porque los procesos de repoblación pues son, por su dinámica socioeconómica tan específica, son extraordinariamente lentos para las necesidades políticas y militares que tenía la monarquía y los jefes militares de la Reconquista, de ocupar con personas y para poder instalar su sistema social de una manera breve, no tener que esperar décadas o siglos. Bueno, muy tempranamente, ya en el año 1125, con Alfonso I el Batallador,
seguimos en la corona de Aragón, se traen 10.000 mozárabes para colonizar el valle del Ebro, ¿no? Muy tempranamente, en el siglo XII. Ese problema se agrava en el siglo XIII porque el avance es tan rápido que hay mucho territorio que poblar y el problema no solo es tener cristianos viejos que lo repueblen, sino además es superar el problema de la mayoría mudéjar, ¿no? Hostil, por lo tanto, aunque sea bajo cuerda de ese nuevo poder cristiano. Bueno, en el siglo XII, Alfonso I el Batallador trae 10.000 mozárabes, dice, de Andalucía, también de Navarra, también del norte de Aragón, también de Cataluña, francos, es decir, católicos francos que venían más allá del Pirineo, siempre se mantuvo a través de Septimania una relación y a través de Cataluña la Vieja una relación con el sur de Francia en aquel momento, entre otras cosas, porque en Oriente quien tenía la soberanía en Cataluña la Vieja era el reino franco. Por lo tanto, sobre esto hubo mucho. Por ejemplo, en Sevilla y las Islas Baleares, en el momento que la tomaron hubo una enorme resistencia y aparte de la represión, expulsaron a los musulmanes, por lo menos a una parte de los musulmanes. Ya lo dije que después de las revueltas de 1263 y 1276 hay más expulsiones en Levante, en Sevilla, en Aragón. Generalmente se dirigían los expulsados o los musulmanes fugitivos sin que los expulsaran, simplemente iban al encuentro del reino de Granada para vivir en el reino de Granada o bien atravesar el estrecho de Gibraltar y desplazarse hacia el Magreb. El Magreb será también el destino de aquellos musulmanes mudéjares que no quisieran convertirse en el año 1502. Tenemos un dato que aporta García de Cortázar, ¿no?, de que en el siglo XIII, juntando la corona de Castilla y corona de Aragón, nos dan unos 4 millones de habitantes en los reinos cristianos del norte, ya en el siglo XIII, una vez conquistado la mayor parte del territorio. Bueno, es muy significativo porque, bueno, es el mismo número de habitantes que el mismo autor da para el siglo VII, para el reino visigodo de Toledo, es decir, que a pesar de todo el avance de los reinos cristianos, también en el ámbito técnico, económico y social, incluso urbano, entre los siglos XI y XIII, a pesar de todo, es que lo más que consiguen es alcanzar la cifra de población de la Hispania Goda, ¿no? Pero bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué hablamos de esto? Hablamos de esto porque 500.000, según el mismo autor, se considera que huyeron de la Reconquista para refugiarse en el reino de Granada o en el norte de África. 500.000. Por lo tanto, estamos hablando de movimientos muy grandes de población que se inicia en el siglo XII y mucho más todavía con el avance espectacular de la Reconquista en el siglo XIII, lo cual va a suponer, pues, un freno naturalmente al desarrollo económico y social que, sin duda alguna, lo veremos en la próxima lección, supuso la plena Edad Media y la formación de un sistema maduro feudal, ¿no? Entonces tenemos, como veis, dos penínsulas ibéricas, una península ibérica septentrional y una península ibérica meridional, donde se da este fenómeno de sentar las bases socioeconómicas de los reinos cristianos
occidentales del norte de manera distinta. Entre los siglos 8 y 11, hasta la toma de Toledo, excluyendo el siglo 11, vemos un proceso complejo hacia el feudalismo a partir de la experiencia y manteniendo cierta continuidad con la alta edad media, con la alta edad media germánica, ¿no? Y en el sur tenemos pues un fenómeno muy distinto que dará lugar a un modo de producción feudal también distinto, ¿no? Entre los siglos XI y los siglos XIII, hasta la toma de Sevilla en 1248, tan accidentada, porque después hubo revueltas, expulsiones, en fin, no fue así tal como se cuenta, tan tranquila la reconquista, sobre todo este avance definitivo, porque tardó en muchos años y décadas en estabilizarse la situación. Realmente se estabiliza en el centro y en el sur de la península ibérica la situación en el ámbito político y sobre todo socioeconómico en la época moderna, ya cuando entramos fuertemente en la modernidad a través de los austeros, ¿no? Pero bueno, estamos viendo ya cómo durante la plena y la baja edad media, sobre todo la plena, porque es cuando se da el avance el reconquistador acelerado, que obliga a tomar una serie de decisiones que condicionan el futuro de la España del sur por siglos, hasta el día de hoy. Eso es lo que se llama los repartimientos. Eran muy cantidades enormes de terrenos, de espacio, que de ninguna manera se podían rellenar con inmigrantes venidos del norte y del centro, entre otras cosas porque esa inmigración en parte ya estaba agotada, y lo que hicieron simplemente es con la monarquía hizo cumplió una función coordinadora para simplemente repartir entre los grandes nobles y la iglesia pues en grandes cantidades de terrenos que ya la historiografía llama latifundios para esa época. Entonces ya es cuando empezamos a tener una vía muy rápida en la plena Edad Media a la formación de grandes dominios, y no me refiero a dominios jurisdiccionales, me refiero a propiedad plena, la propiedad plena. Hombre, también se generó en los repartimientos, una pequeña y media propiedad, también porque el repartimiento se hacía dando prioridad naturalmente a los conquistadores, a los ejércitos conquistadores, y diferenciando entre nobles y simples soldados, entre peones, que también recibían su parte. Pero la mayor parte, obviamente, era para los jefes militares, para las grandes familias aristocráticas que participaron de esta fase final y decisiva, no, final no, pero decisiva de la reconquista, y se crearon estos, como decía, estos grandes dominios que llamamos latifundios, ya desde ese momento, en un contexto de represión de los mudéjares, de revueltas, de desplazamientos de población, etc. Otra manera de colonización nobiliar, muy distinta, de espacios vacíos, muy distinta de la que conocemos en los reinos de cristianos del norte peninsular, que fue más así, es decir, más lenta, más personal, a veces también colectiva, como veremos. Hablé de la transición inversa y yo no quería dejar de dar a conocer un esquema de cómo había que tener en cuenta el hecho ese de que no se trata de estudiar solo los repartimientos para ver cómo se genera la gran propiedad en Andalucía, cosa que hizo
de una manera, en fin, magistral, Manuel González Jiménez, sino se trata de al mismo tiempo ver esa transición, que es política militar, pero que es económica social también, desde el otro punto de vista, es decir, como una transición de la forma de sociedad, de política y de economía de Al-Ándalus a ese momento para el sur y para Levante, el modo de producción feudal. Entonces, de entrada hay que ver cómo se da esa transición de Estado centralizado a reinos cristianos de taifas, el proceso que se da ya a partir del siglo XI, como ya estudiamos, en la lección sobre Al-Ándalus, ¿no? Y qué es lo que permite triunfar con la caballería pesada, los reinos cristianos del norte, sobre unos reinos de taifas que ahora sí que estaban a la misma altura que ellos, ¿no? Es decir, en cuanto a poder político, ¿no? Y en cuanto al problema que también tenían los reinos cristianos de ejércitos que se reunían para una batalla, pero de ejércitos separados, cada estado tenía el suyo, igual que los reinos de Taifa, todos estaban ya al mismo nivel y con todo el poderío económico, social y militar que suponía el feudalismo consiguieron derrotarlo. Es decir, ¿cómo se pasa de un Estado centralizado a una fragmentación de Estados? Eso es el tema. Primero ellos lo facilitan porque ese fenómeno se da en el ámbito de Al-Ándalus y después, naturalmente, se da, se vuelve a dar de nuevo cuando estos reinos de taifas son, digamos, absorbidos por los reinos cristianos del norte. Pero hay, en la forma política, hay una transición inversa clara, igual a la hora de los tributos, que en Al-Ándalus se pagaban al Estado y ahora pues pasan a pagar, se pasan a pagar a los señores de cada territorio, la privatización del sistema impositivo, igual la decadencia de las ciudades, que eran la base civilizatoria, económica y social de Al-Ándalus, y el proceso, por lo tanto, de ruralización del centro, de Levante y del sur de la península. Eso afectó menos al norte, donde quedaron las ciudades que se iban reconquistando, simplemente seguían, igual que había pasado con las ciudades romanas en la Hispania Goda, igual que hicieron los musulmanes con algunas ciudades de menor entidad, pues se transformaron en centros de poder político y eclesiástico, ¿no? Pero claro, ahí se produce un cambio radical entre lo que fueron las ciudades, el comercio, la artesanía, la industria como motor económico de Al-Ándalus y pues el papel subordinado que los factores económicos van a jugar en los reinos cristianos del norte. En el sur lo que pasa es que en el momento que se da esa transición ya los reinos cristianos del norte, sobre todo a partir del siglo XII, habían entrado en una fase de renacimiento urbano. Aún así, Córdoba nunca llegará a tener los habitantes ni toda la potencia económica que tuvo con los árabes y musulmanes. Me refiero ya a la época en que lo que hoy llamamos Andalucía fue absorbida por la corona de Castilla. Y pues también el tránsito inverso de la nobleza de servicio andalucía, la nobleza cuasi soberana y militarizada de los reinos cristianos del norte. En general, esa transición inversa de Al-Ándalus a las formas de producción cristianos occidentales fue más fácil en el norte, que estaba más cristianizado, donde hubo tiempo a un proceso lento, siglo VIII, siglo IX, siglo X, para llegar a tiempo al momento de pleno feudalismo, que en el sur. En el sur pues hubo más dificultad, como ya vemos, se acudió a una vía más expeditiva, más rápido, más violento también, y un proceso donde monopolizado por las oligarquías y el nuevo
y el nuevo Estado, ¿no? Es decir, el nuevo Estado feudal, en este caso, sobre todo Corona de Castilla, pero también Corona de Aragón. Quiero decir que en el norte esa transición fue, digamos, más democrática, si se puede decir el término, participaron todas las clases sociales, incluso, como veremos, las comunidades indígenas. Sin embargo, en el sur se hizo con unos modos mucho por arriba, más jerárquicos, más violentos, también para la población mudéjar, que de un modo u otro acabó, como sabemos, ya entrando en la época moderna, obligada a convertirse al cristianismo. Bueno, pues dejamos aquí esta primera parte y continuamos dentro de unos minutos.